Hornachuelos rendía homenaje el pasado fin de semana al Día de la Mujer Trabajadora de una manera solidaria, con la celebración de la Gala contra el Cáncer, un evento organizado por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Esta gala es muy especial, pues el 5 de marzo cumplimos un año como Junta Local, un año en el que hemos realizado varios eventos, como el del 19 de octubre, el Día Mundial del Cáncer de Mama. El 9 de noviembre estuvimos en la octava marcha por la vida en Córdoba, etc. La Asociación Española contra el Cáncer presta ayuda a enfermos y familiares que sufren esta enfermedad. Una parte importante de la asociación somos los voluntarios, gente que desinteresadamente ofrecemos nuestro tiempo y gana a la asociación. Nosotros nos encargamos de organizar y participar, así como buscar la participación ciudadana en eventos que van destinados íntegramente a la asociación, como la gala de esta noche. Más de 200 personas llenaron el aforo del Teatro Verdi para disfrutar de un espectáculo que duraba 2 horas y media. Por el escenario de esta gala pasó un buen número de artistas y de grupos que dieron a conocer el arte local en lo que a cante y baile se refiere. Así nos faltaron el rapero Caco. Yo caminaba tranquilo, mirando al suelo, las manos en los bolsillos, silbando una canción, de casa al tajo, del tajo a casa, a veces al psiquiatra. Los cantantes David y Nereida y las actuaciones de la Academia de Baile de Beatriz Rojas, el grupo de flamenco Cantalejo, el grupo de baile de salón de Rafi y Joaquín o el de danza contemporánea Young Dancer. La gala contra el cáncer estuvo conducida por 3 jóvenes de la localidad, Mari Merchi, Sara... Sin esto, sin ustedes aquí, esto no se podía hacer. Y María Ángeles. Que queremos dar las gracias a todos por acompañarnos un año más y las gracias también a la asociación por confiar en nosotros y estar aquí otro año más también. La recaudación total de este evento destinado a la lucha contra la enfermedad ascendió hasta los más de 800 euros. Me gustaría animaros a participar con nosotros en nuestra asociación porque consideramos que el tiempo invertido es un tiempo ganado en la lucha contra el cáncer y que estamos disponibles en cualquier momento del día para daros más información y ayuda si la necesitáis.